Y fundamentada en el ideal bolivariano de la integración latinoamericana, UNASUR se remonta al año 2004 durante la tercera cumbre de jefes de Estado y de Gobierno reunida en Cusco, en Perú, momento en que se decidió conformar la Comunidad Suramericana de Naciones. Desde entonces, 12 repúblicas, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela, están en este bloque donde avanzan en un proceso de integración que comprende los ámbitos económico, cultural, social, político, científico, militar, educativo, energético y ecológico. En UNASUR, de acuerdo a sus estatutos, el Consejo de Jefes de Estado y de Gobierno es el máximo órgano encargado de establecer los lineamientos políticos, planes de acción, programas y proyectos del proceso de integración. Entre tanto, la presidencia pro tempore es ejercida durante un año por cada uno de los Estados miembros. La Secretaría General, que en la actualidad es conducida por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper Pizano, es el órgano que, designado por el Consejo de Jefes de Estado, ejecuta los mandatos que le confieren los órganos del bloque, ejerce su representación y debe ser sucedido por una persona de distinta nacionalidad. El principal potencial que tiene UNASUR como bloque descansa en la paz existente entre los países miembros, así como en el inmenso inventario de recursos que poseen. Por ejemplo, hay recursos energéticos probados para abastecer sus necesidades por más de 100 años, o los manantiales de aguas dulces que alcanzan el 27% de las reservas del planeta, así como su enorme capacidad para la producción de alimentos y su riquísima biodiversidad. Patentes en el encuentro de las aguas, el lugar donde el río Negro. Y como antes...